estaba mi mami en la casa. Pero no les dijo para dónde iba. No, como se fue, no le llamo. Yo guardé. ¿Y ya comieron ustedes? No. ¿Y para dónde va? Ay, nunca lo da mi mamá. Demasiado. Ya imagino por qué mi mamá no estaba en la casa, por andar con ese señor, me imagino. Siempre, Carmen. Entonces, si van para allá, vámonos entonces. Vámonos, porque. Siempre el sufrimiento que su mamá hizo y desesperadamente. Y sigue siendo, más que cuando hizo, sigue siendo. Ay, que la vida de ella. ¿Te voy a dar agua? Que le hiciera solo, que fuera solo ella, pero aquí estamos los otros cuatro. Sí, claro. Lo que hay, me gusta dar como que si es pichita, para arriba y para abajo, como que uno sabe que tiene responsabilidad en la casa. Pues sí. Gracias.
solo ella sabe lo que hace. ¿Sí sabe? No, envía aquí pleito el que tuve en la casa. Llegó reclamándome que yo... que usted todo a chismosearme a mi hijo. Mira, a chismosearle. Sí. De ahí me sacó en cara que quizás usted me gustaba, que por algo la hacía, que no sé qué. Pero es que sí, me enojé, ahí estaba la cara. Ya no le voy a llegar, ¿sí? Sí, sí, ahí llegó, haciéndome grande, perfecto. Y le dije que usted había de la casa, pero como casi nada. No, pero... no sé qué le está pasando entonces para que le llegue a reclamar todo eso. La verdad, por eso me dolía que usted se fuera de la casa, porque imagínese, usted a veces pues nos apoyaba a nosotros cuando ella llegaba así, ¿y ahora qué? Pues sí. No, mi amor. Sí, usted. Qué raro lo que le está pasando. Ay, qué bien, qué hace. Hasta aquí, anda ya. Sí, hija, si este niño ni casa no andaba, seguro. Como ellos todos están ahí en la casa, no hayan en casa. Está cerca. Sí, ya no hay que hacer usted. Sí, pero... no puedo platicar yo con su madre. Platicar ahí con ella. Sí, en eso sí tiene razón, ¿no? Sí. Ahorita no entiendo razón. Pero es una lástima ustedes que están sufriendo. Van a sufrir, pues. Imagínense si yo me vengo de la escuela siempre y ellos se quedan solo en la casa aguantando hambre, no tiene chiste. Pues sí, lo que pasa es que su mamá es el comportamiento de ella. Pero ya sabe usted por quién, por ese señor. Si ese señor nunca hubiera venido a meter a nuestra vida, todo estuviera diferente, ¿sí? Pues sí. Es que no sé cómo. Pero de nada sirve decirle la verdad a Jesús Maestro si él no entiende razones también. Pues sí. ¿Sabes? También me quiere, me debe $50 el Maestro, ¿sí? ¿Y eso? Una vez me llegó a prestar, usted no estaba aquí. Ella está pidiendo prestado. Qué descaro. Me iba a prestar que supuestamente yo para la llevo. Yo no sé para qué lo dice, yo no sé. Pero me duele que ustedes van a estar sufriendo. No, pues oh. Igual manera a mí lo que me preocupa es ellos. Pues sí. Por mí no hay problema, ya yo ya me puedo defender, pero ¿y ellos cómo? No. Es justo que hasta chiquitín más tiernito venga a sufrir las consecuencias por eso. Pues sí. ¿Sí? Me entiendo eso. No, usted. ¿Y usted por qué no ha pensado en volver a la casa? Yo, pues, es que si vuelvo, no sé, no quiero volver a encontrar como en mi comportamiento también. Pero que, sí, no sé, que no sé si volver o fuera. Porque si vuelvo, lo mismo. Pues. Sí, yo sé, yo entiendo. Que está difícil. Y usted lo que no quiere es problemas, ¿verdad? Pues sí, yo no quiero problemas, estar discutiendo siempre ahí con ella. Pero imagínese, los niños la extrañan, yo también. Yo sé. Yo sé lo que usted me extraña, los niños le hago falta y todo. No, en serio. Piense y vuelva a la casa. Lo que pasa es que no sé si regresar a la casa, porque es que si regreso, el comportamiento de Noemí va a ser lo mismo. Sí, lo sé. Yo sé que sí, pero usted va ahí, o sea, si se fuera por nosotros, no por ella.
usted me extraña. Sí, nosotros lo extrañamos. ¿Ya ves? Me mentí. Vaya para la casa, hombre. Allá le vamos a dar posada a nosotros. Total, y como le dije que el día acá se es mío. No sé, pienso. ¿Y usted a comer? No, yo no, como ahí de la casa. Ni los niños tampoco no han comido. Y no ha comido el niño. ¿Quisiera conseguir algo de comer? Sí, para que se sustenten. Ya voy a venir. Aquí está ese. Va, está bien. No sé por qué es el comportamiento de Noemí así. Dejar los niños solitos, aguantar hambre. El niño más pequeño. Y peor que Olguita, pues ya está en la escuela. Pobrecito, ¿no? Me dan lástima. Yo quisiera regresar para que sea para tener el cariño solo de los niños de Inquiera y de Olquita, quiera para. Porque ya el cariño de Noemí ya no va a ser lo mismo. ¿Verdad? No sé por qué cambió Noemí tanto. Cambiara, pero ya no se puede, ya, pero es que me dan lástima, sinceramente, los niños cómo sufren y van a sufrir. Si yo ya no tengo, si yo ya no estoy con ellos. Van a dar lástima. Qué tristeza, man. Al saber que ellos van a estar sufriendo y yo aquí. No sé qué hacer y no sé qué pensar por ahorita. Lo que me dice ahorita posiblemente lo pudiera hacer, pero es que no quiero enfrentarme con nadie por lo que me hizo, pues. No sé. No sé qué hacer. No sé si volver, que sea solo por los niños. Tanto los quiero, los adoro, todo. Es que les ha agarrado un gran cariño a los niños y un aprecio. Pero no puedo con esto, no puedo estar. Pobrecito, mejor les iré a buscar comida, pobrecito.